Bueno, fue un mensaje de interés de participar de los gobiernos locales en la opinión de esta pues renegociación que se avecina del TLC, de trabajar conjuntamente, de plantear sobre la mesa una relación trilateral de oportunidades iguales, de beneficios equitativos. Y por supuesto, colocar también en la mesa de del diálogo todo lo que valemos, cada una de las partes. Hablamos y llegamos a entendimientos mutuos, comunes, en donde se dejó claro que sí por la modernización del TLC, sí por una revisión que implique incluir temas que obviamente no formaban parte de esta agenda, como puede ser el e-commerce, como puede ser temas de medio ambiente, no por un cierre que afecte a los territorios en producción, estableciendo reglas de producción nacional o estableciendo reglas arancelarias que vayan a causar un beneficio, no por afectación a familias que dependen de las diferentes producciones, no por un freno a las economías, y sí por, ahora que está de moda esta frase, pues hacer grande el TLC otra vez, ¿no? Vamos en esa línea de trabajo. Hemos acordado revisar la posibilidad de tener un encuentro, hay que plantearlo con los gobernadores de los Estados Unidos. Pero el encuentro trilateral, bianual, que está previsto o que estaría previsto para octubre de este año, pudiera adelantarse y llevarse a cabo precisamente en el mes de agosto, antes de que inicie la renegociación, a fin de escuchar en un diálogo abierto, amplio, a las opiniones de los gobernadores locales. Exactamente, que hay una coincidencia sustancial. Prácticamente hablamos de lo mismo, tenemos cifras de los beneficios comerciales de cada una de las partes, el grado de involucramiento que hay de la economía de los Estados Unidos, tanto en Canadá como con México y respectivamente de México y Canadá con Estados Unidos, la interdependencia de beneficios comunes y obviamente pues también de lo que implicaría que entráramos a una renegociación, los diferentes escenarios, y coincidimos en que bienvenida a la modernización, bienvenida a una revisión rápida, es decir, que no vaya a haber una demora eterna, para dar certidumbre a los inversionistas, a los créditos y al desarrollo económico de todos. Sí, ellos van a estar platicando obviamente con sus premiers restantes, están en esta idea que puede ser posible que se lleve a cabo la reunión anticipada, pero yo mañana platicaré precisamente con nuestra contraparte de los Estados Unidos, la representación de los gobernadores de Estados Unidos, de estas coincidencias. De las coincidencias que tuvimos hoy con Canadá, que yo estoy seguro que se van a repetir mañana en la siguiente reunión. Pues mira, hay un compromiso inicial que podría ser en México, podría ser en nuestro país. Vamos a ver cómo evoluciona y qué es lo que más conviene para que lo hagamos con una convocatoria amplia. Pues que yo me voy muy contento de esta reunión por lo que escuché de los premiers de Canadá, que hay sintonía en los objetivos y que hay sintonía en lo que se quiere avanzar para el TLC.